A continuación, les compartimos algunos anuncios abiertos a la comunidad. ¿Sabías que en la Universidad Católica Argentina tenemos más de 50 carreras de grado y más de 500 posgrados esperando por vos? Además, por cuarto año consecutivo, somos la primera universidad privada del país según el QS World University Ranking 2023. UCA, mucho más de lo que imaginás. Dialogamos con la magíster Paula Marzulli. Ella trabaja en el Departamento de Ingreso y de Posgrado de nuestra universidad. Le consultamos sobre lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de dotarnos en un posgrado, cuáles son los perfiles y el rol de la interdisciplina. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación también por este espacio. Gracias a vos por la predisposición y la disponibilidad. Y bueno, Paula, a ver, estás trabajando en el área de posgrados, ¿sí? Hay muchos temas para tratar y para hablar. Quería preguntarte justamente, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un graduado de grado? Y después hablar más precisamente de los posgrados. ¿Qué es lo que se busca hoy? En realidad, el alumno de grado se da cuenta de alguna manera que su formación académica no termina con una licenciatura, sino que continúa posteriormente con una mayor formación y con una amplitud en todo lo que es la parte académica. Básicamente, en realidad, el posgrado tiene dos grandes áreas: uno, lo que son las carreras, y otro que son los cursos, que tienen un perfil más destinado a profesionales y a dar una respuesta a temas puntuales en el orden de la profesión, ¿no es cierto? Y en el caso de las carreras, tiene que ver un poco con la continuación de su formación académica en el ámbito de la investigación. Concretamente, el alumno de grado lo que busca es una formación continua, una formación permanente. No solamente por temas que tienen que ver con índole personal, con el desarrollo personal de cada uno, sino por una necesidad de mercado. Ellos saben que teniendo títulos de posgrados, una formación posterior, les permiten posicionarse mejor en el ámbito laboral. En base a tu experiencia y tantos años trabajando en esta y otras universidades, ¿vos crees que el chico que empieza sus primeros años de grado tiene el perfil o sabe para dónde va, o lo va descubriendo a medida que cursa la carrera? Lo va descubriendo. Yo siempre digo que en realidad uno cuando empieza una formación universitaria es como subirse a una tabla de surf y navegar olas. Uno va descubriendo a medida que cursa muchos perfiles y muchos intereses que los va descubriendo en su propia carrera. Con lo cual, eso es algo maravilloso que pasa en la formación académica, porque uno puede concebir ideas a priori y después descubrir de alguna manera algo que es el imprevisto, ¿no es cierto?, que lo que nos deslumbra. Hablamos mucho en este espacio sobre la importancia de las carreras actualizadas, de las demandas de mercado, ¿no? ¿En qué se está actualizando la universidad? La universidad, en forma constante, desde el 2019 hasta altura, ha, te diría, triplicado la cantidad de propuestas. Un poco viendo lo que necesita el alumno, atendiendo a las necesidades. Y en un mundo tan incierto, tan complejo, no lineal, ansioso, es que en realidad necesita de alguna manera empezar a formar en un montón de otras disciplinas. Y tiene que ver un poco con las particularidades, no ya tanto la formación genérica, sino atender a cosas muy puntuales. Y también a nuevos formatos de educación, que es lo que se viene trabajando en forma constante.
Hemos salido, por suerte, de la pandemia y de la virtualidad absoluta. ¿Los chicos quieren la virtualidad o prefieren venir presencial a la universidad? Lo que pasa es que el profesional de posgrado tiene otro perfil. En realidad, lo virtual para ellos es un punto a favor. El hecho de tener que venir al campus muchas veces implica jornadas laborales muy extensas. Entonces, esta cuestión de tener una impronta virtual, de poder trabajar a lo mejor y cursar desde su casa, a ellos les es un punto a favor. De hecho, en realidad, muchas organizaciones siguen manteniendo el trabajo en forma híbrida, el trabajo home office y el trabajo presencial. Y en realidad, ellos lo que quieren es que también la universidad le dé respuesta a esta demanda. Y algo muy puntual es que la universidad ha creado en este último año, particularmente una marca nueva, que es la marca UCA Virtual, donde van todos los cursos de educación continua a esa área. Lo presencial no es que uno lo desestima, sino que tendría que justificarse para un encuentro muy puntual entre pares y entre el docente. Pero otro tema importante, recordá, Federico, que en este caso nuestros alumnos también son muchos alumnos que vienen de países extranjeros. Nosotros no recibimos solamente alumnos argentinos. Entonces, para el extranjero, si bien Buenos Aires es una ciudad sumamente atractiva, nosotros participamos de programas en forma conjunta con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que los ayuda a insertarse en la ciudad, aún así, lo virtual sigue siendo un diferencial. ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta un estudiante que acaba de recibirse y dice, quiero seguir perfeccionando mi carrera, como bien dijiste vos, pero hay una multiplicidad de posgrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que mirar? El punto, me parece, más destacado al día de hoy es esta mirada transdisciplinaria. O sea, ya no es el alumno que estudia una carrera de económicas y sigue en esa formación. En algunos casos el recorrido es de esa manera, pero en otros casos en realidad se retroalimenta de otras ciencias. Entonces me parece importante destacar que hoy las ciencias hablan entre sí y el alumno se nutre de otras ciencias. Implica también un abordaje diferente y una mirada diferente y muy enriquecedora. Entonces vos vas a ver hoy que para entrar a un curso o una maestría ya no es de la carrera de origen, justamente vienen de otras disciplinas. Y eso es un punto sumamente destacado hoy por hoy. Hablamos mucho en estos espacios sobre la importancia de tener espacios de interdisciplina, ¿sí? ¿Tuvieron que adaptarse mucho los posgrados a esta dinámica, a esta dirección nueva de contenidos? Sí, por supuesto. De hecho, en realidad, el cuerpo docente es un grupo multidisciplinario porque atiende diferentes necesidades de los alumnos. Así que esto igualmente vino un poquito acompañado de la pandemia. La pandemia fue un antes y un después. Así como nos atravesó en nuestro ámbito cotidiano, en nuestra familia, también esto impactó en las organizaciones en general. Y la universidad es una organización y que tiene el gran desafío justamente de estar educando gente que tiene otras necesidades. Y lo más importante es que se redefine el rol del profesor. Ya no es ese pensamiento o ese desarrollo enciclopedista. Hoy se habla de la creación de inteligencia colectiva. Hoy el conocimiento se realiza en forma conjunta entre docentes y alumnos. Los estudiantes de posgrado, ¿no? Cuando se anotan en una materia, ¿no? En un posgrado, ¿qué es en, más allá de su formación, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es la experiencia? Porque quizás hay un chico que está mirando y dice, y estoy entre anotarme y no anotarme, ¿le aportará mi formación? ¿Me dedico a esto? Pero, ¿qué otro plus
le da a una persona que se anote en un posgrado. Y el tema de poder explotar al máximo esa formación, o sea, ¿de qué me va a servir a mí invertir? Porque no es solamente en dinero, sino en tiempo. El tiempo de un profesional es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir a mí laboralmente este curso? O sea, ¿me van a dar algo que hoy mis compañeros de trabajo no lo tienen? ¿Esto va a ser valorado dentro de mi ámbito? Hoy las organizaciones miran mucho la formación, pero no solamente académica, sino también con explorar habilidades. Y las habilidades no son solamente intelectuales, sino son las habilidades socioemocionales. Y eso se estudia en los posgrados. Esta interrelación que hay entre las disciplinas te permite justamente trabajar a ese nivel. Entonces, ¿no estaría mal que quizás un graduado de económicas haga un posgrado que no esté directamente vinculado con económicas? No, de hecho pasa eso. O sea, de hecho en realidad hay gente, por ejemplo, de filosofía, de antropología, trabajando en áreas de economía. Si vos hoy trabajás, por ejemplo, con un tema que está en plena expansión, que es el tema de metodologías ágiles, las metodologías ágiles no refieren solamente, por ejemplo, a una mirada del área de informática de la ingeniería, sino que hay otras miradas donde hablan sociólogos, donde hablan antropólogos, donde hablan filósofos, hasta hablan cientistas, te diría. ¿Cómo haría un estudiante que quiera anotarse en un posgrado de la universidad? ¿Dónde tiene que entrar? Primero tiene que entrar a nuestra página web, explorar y también consultar, porque nosotros somos un área de asesoramiento. En base a lo que busca, uno puede ofrecerle diferentes alternativas con diferentes miradas. Así que eso es un plus que le da a la universidad y una posibilidad, obviamente, de acompañarlos a transitar un nuevo camino. Paula, muchas gracias por tu tiempo y tu presencia en Punto Convergente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos en una nueva edición de Punto Convergente TV.